La extraña ruptura de Degref con Gemita y el horrible acoso que están sufriendo. Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Es muy común en internet que la gente sea chismosa y se mete en cosas que no le incumben solo por el morbo. Pero hay ocasiones en las que se pasan muchísimo y quieran o no terminan violando la privacidad de los influencers y causándoles muchísimo daño. El caso Greff y Gemita es uno de estos. Seguros se habrán enterado que la relación de Greff y Gemita no está pasando por un buen momento y si bien no han aclarado nada públicamente ya existen cientos de rumores que tachan tanto a Greff como a Gemita de interesados, malas personas, entre otras cosas. Así Así que hoy les resumiré esta polémica para aquellos que no estén enterados y hablaremos del acoso que están sufriendo. Todos conocemos a The Gref, uno de los streamers y youtubers más conocidos y sonados del momento, que cuenta a día de hoy con más de 17 millones de suscriptores, y a Gemita, un streamer con más de un millón y medio de suscriptores, que se dedica principalmente al just chatting en Twitch. Ambos streamers están viendo involucrados en una polémica muy, podemos decir, curiosa luego de que supuestamente cortaran. The Grefg y Gemita llevan saliendo hace más de 3 años. Se conocieron en un festival de música y se podría decir que se trató de amor a primera vista, ya que le gustó tan solo con verla de espaldas y se acercó a ella para ligar. En ese entonces, entonces, Gemita no tenía idea de que él era youtuber. Es más, en una entrevista, Gref dijo que lo mejor de su relación fue que cuando intentaba ligarle, le dijo que no lo conocía de nada. Pero yo la conocí en un festival de música. Anda, mira, Anda. un festival de música en persona, y lo bonito es que ella no sabía nada de, de mí. Ajá. Yo eh, entré y fui a ligar con ella porque me gustaba mucho, y ella no sabía ni quién era. Y, qué y, y yo dije: Esto me gusta porque ahora me lo tengo que. Claro. De Gref, que Ramos o no es una figura muy influyente en el ámbito streamer, llevando su carrera de la mano con Gemita. Pero resulta que hace unos días están haciéndose virales en TikTok unos clips bastante asquerosos donde un seguidor le dona a Gref preguntándole qué había pasado con Gemita, por qué no aparecía en sus directos y si acaso habían cortado, pero todo lo hizo de una forma un poco. Bueno, mejor les dejo el clip y juzguen ustedes mismos. Defuso, hace tiempo que no tenemos con Gemita, se acabó el amor de tanto usarlo un saludo y a darle caña al de ánimo cara a alfombra a ver Barret, una cosa tío te voy a, te voy a contestar sin insultarte eh, no tengo por qué responderte si estoy bien o mal con mi novia a ti en plan es una pregunta que no deberías de hacer nunca en un directo pero aún así te digo que no hay ningún problema y está todo bien pero no tienes que preguntar esas cosas en directo ni a mí ni a nadie porque es meterte donde no te llaman es lo que te quiero decir Sobra decir que la forma en que le pregunta a ese tal Bart 3 es asquerosa, no solo por la frase de se acabó el amor de tanto usarlo, sino porque además es un tema que no le interesa. Yo no entiendo qué le pasa a la gente, si ni Greff ni Gemita habían dicho nada públicamente al respecto, ¿por qué crees que tienes el derecho de ir a su stream y de esta manera tan horrible preguntarle sobre sus relaciones privadas? Es que no tiene sentido. Este clip tuvo lugar en mayo y pasó desapercibido ya que aún no había rumores de nada, pero hace unos días se volvió viral ya que Gemita habló de su relación con Greff en directo, diciendo que por favor dejaran de preguntarle sobre ese tema. Tema porque la ponía mal y estaba cansada de recibir ataques por todos lados a causa de no responder. Me estáis preguntando mucho, me estáis preguntando mucho. Si no he dicho todavía nada es porque todavía no es el momento. Así que por favor, pido por favor que dejéis de ser tan intensos, de, de echar mierda por todas las redes sociales. Os pido que tengáis paciencia y sobre todo que tengáis respeto, porque está siendo ya muy, 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 muy acosador. El, el recibir tanto por tantos sitios. Así que por favor, tener paciencia y, 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 y dejar de ser tan intensos por todas las, por todas partes, que, que, que de verdad que estoy alucinando. Esto causó mucha discusión en redes sociales sobre si Gref y Gemita seguían juntos o habían terminado, ya que Gref dejó de seguirla en redes sociales, no le respondía a sus tweets y tampoco le dijo nada para su cumpleaños. Lo mejor sería que este tipo de temas se mantengan en privado, pero lamentablemente si eres una figura pública y presentas a tu pareja, cuando dejen de serlo la gente estará no solo insistiendo para que le digas qué sucede, sino que lo harán faltando el respeto, creyendo que tienen el derecho de saberlo solo por seguirte, tirando comentarios como eres una busca famas o te aprovechaste de él solo quería su dinero. Es que si al menos el acoso terminara ahí, lo podríamos pasar, porque bueno, ya sabemos cómo son las redes y que la gente no tiene ni un poco de empatía a la hora de tratar estos temas, pero con Greg se han pasado muchísimo. La gente no solo está insultando a los ambos, sino que están sacando de contexto clips a propósito que no tienen sentido y subiéndolos a TikToks para hacerlos quedar mal. Uno de los clips más populares y de los que más se está hablando es uno donde supuestamente se prueba que la verdadera razón por la que terminaron fue que Gemita le puso los cuernos con otro streamer llamado Axoser. Dije en directo que no sé cómo salió tema de Choche, dije porque era menor de edad o algo así. Sí. Y no sé por qué. Eh, no sé, salió como, es que es muy pequeño. Y digo, bueno, yo si estuviese soltera le daba. ¿Sí? Ah, en plan de refiriéndome a me la suda a sacarle ocho años. A ver, un segundo. ¡Achoche te queremos! ¡Es eh, mi niño! ¡No escucha esto! A ver, lo primero que quiero decir es que este clip no prueba nada, literal es un chiste estúpido que la verdad sí me pareció medio incómodo. Pero que haya dicho de broma que se acostaría con él no significa que lo hizo. Además, poniéndonos en la situación hipotética de que sí le puso los cuernos y quiere ocultárselo, ¿por qué mierda diría eso en stream y sin culparía? Es que no tiene sentido. Y si vamos a TikTok a leer los comentarios que pone la gente, son realmente horribles. ¡Qué asco, en serio! No puedo creer que Gemita sea así de mala persona. Grefe le da todo y ella con H lo traiciona de esta manera. Eres lo peor, Gemita. Ojalá le leas esto y sepas que eres lo pero, Gemita. A esta chiquinena le gusta que le den dinero nomás, por eso estuvo con Graf tanto tiempo. Carita riendo, carita riendo, carita riendo. Es sorprendente ver cómo, además de que escriben para el culo, se dan likes y se apoyan entre sí. Aquí hay solo una cosa clara y es que graf y Gemita no están bien. No sabemos si es porque se pusieron los cuernos o porque el amor se terminó, pero tampoco nos importa. Si ellos quieren mantener todo en privado, es su vida y tienen todo el derecho de hacerlo. No entiendo cómo existe gente que a día de hoy aún no comprende. De eso. Y no solo son comentarios de TikTok o videos con 100 visitas contando teorías descabelladas, hay hasta periódicos y noticieros con títulos super exagerados y amarillistas como: ¿Qué ha pasado entre Gemiti y Degref La ruptura más sonada del momento, o Degref y Gemita, muy molestos con los rumores de ruptura, hacen sus primeras declaraciones. No tengo por qué responder. La verdad, que me da tremendo asco ver cómo los periódicos desinforman de esta manera, tomando clips sacados de contexto para hacer una noticia más falsa que la mierda. Seguro creen que tienen razón porque lo vieron en TikTok y leyeron un par de comentarios de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y a ver que una persona random se equivoque y diga estupideces es normal, pero que un noticiero cometa el mismo error es otro nivel. Algunos incluso dejan los links de los TikToks como fuente de la noticia, es que es increíble. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas. Puedo ver quiénes lo están y quiénes no, así que estaré respondiendo a todos los que estén suscriptos y comenten algo sobre el video. Muchas gracias y ahora sí, continuemos. Este tipo de acoso no solo sucede en relaciones como la de Greffy y Gemita, el, el morbo de la gente por saber de la vida privada de los youtubers va mucho más allá. Tenemos casos como el de Nimo, una vtuber que hasta hace unos meses no había mostrado ni su cara, pero que la gente tenía tantas ganas de saber quién era y qué hacía de su vida que la doxiaron, revelando un montón de información privada, poniendo en peligro su integridad física solo para ver su cara o saber por dónde vivía. Tengo un video donde cuento esta y sus otras polémicas, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este, el link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, la excusa que ponen algunos de, es que somos tus fans y nos debes tu éxito, no tiene sentido. Claro que los youtubers están donde están gracias a esa audiencia, si nadie viera mis videos literal estaría muriéndome de hambre, pero usar esa excusa para insultar o acosar a la gente no está bien. Los youtubers no son tus amigos, entiendo que puedas pensar que si les donas y si comentas en todos sus videos pueden llegar a serlo, pero no. Ellos no te conocen y por más que me pese decirlo, no les interesa, no puedes pretender que te cuenten cada detalle de su vida privada porque te suscribiste a su canal o le donaste 5 dólares, y si además los insultas, pues todavía menos. Espero que este video los haya hecho reflexionar aunque sea un poquito sobre que tenéis que dejar en paz a los youtubers y de respetar su privacidad. No digo que tampoco no puedan preguntarle nada sobre su vida privada, pero si sí lo hacen que sea desde el respeto y sin incomodar al streamer. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí, nos vemos en el próximo video.